Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes. Así comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues i amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Paloma Chen, València, 1997, periodista i escritora. Molt bé, Paloma, moltes gràcies per haver respost a aquesta cridada. Digam que tu en la teva obra t'has definit moltes voltes, no? com era espatxina, no? o alicantxina, que és paraules de xina que t'inventes. Parlem un poc, no, d'aquesta frase que també has encunyat tu, de créixer un restaurant xinès. O sigui, com és ser una alicantxina, València, Xina, el que siga, amb uns pares que venen de Wenzhou? Son palabras que utilizo, digamos, para definirme de algún modo, siendo muy consciente, ¿no?, como de esas limitaciones, ¿no?, que también hay ahí. No son palabras inventadas por mí muchas veces, sino que son palabras que a lo mejor se han utilizado en contextos de redes sociales o dentro de la comunidad de algún modo. Entonces, bueno, pues crecer en el restaurante chino de mis padres y todo eso es como tener una conciencia bastante clara de que en el pueblo, ¿no?, donde yo vivía, era como, vale, la única niña china del pueblo, y aparte mi familia es la familia del restaurante chino. Entonces tener muy claro como que muchas cosas se mezclaban, ¿no? En plan, mis compañeras de clase pues también los veo cuando vienen al restaurante y vienen a pedir comida para llevar y muchas veces se producen situaciones desagradables o situaciones violentas y cómo intentar confrontar todo eso. En alguna entrevista has mencionat, no, dels, no sé si dir-li problemes d'identitat, algun moment has dit que havies perdut molt de Xina i que és a partir dels 15 anys en el moment en què un poc reprens el que és la teua relació amb el teu origen, el teu, en anglès seria heritage, no, la teua herència xinesa. Sí, yo creo que como he explicado, ¿no?, como muchas tensiones a lo mejor y como mucha confusión, ¿no?, un poco de un poco lo que te viene de fuera, ¿no?, de a lo mejor tu familia te está etiquetando de alguna manera y tú eres un niño y no quieres para nada como ser diferente, ¿no?, de las otras personas, de los otros niños, y además los otros niños te discriminan o te conocen, ¿no?, como de esa forma. Entonces yo creo que muchas veces para hijas y hijos de migrantes puede pasar que queramos como borrar esa parte de la identidad que nos diferencia, porque de ningún modo se nos está diciendo que puede ser positivo, que puede ser útil, que puede ser de alguna manera enriquecedor y que es la realidad tal cual es y que la tenemos que aceptar de ese modo. Entonces sí que pienso que por circunstancias y por la extrema cultura anti-china que creo que hay en España y que siempre he vivido así, además de la influencia de mis padres, a lo mejor, que en algunas cosas podían ser como demasiado rígidos y todo eso, yo no me sentía cómoda, ¿no?, como ahora puedo decir, ¿no?, como de tener como varias etiquetas o de moverme un poco en un ámbito más gris, ¿no? Para mí era o eres esto o eres lo otro, ¿no? Entonces quizá yo quería ser como más española, ¿no?, que es más como son, yo qué sé, tus amigas, tus amigos, ¿no?, en ese momento. Y sí que de algún modo cuando estás explorando tu identidad, pues al final te das cuenta de que, bueno, pues el rostro te define, pero también tu familia te define, también la herencia cultural que has tenido te define. Entonces, bueno, con 15 años fui de viaje a China y sí que de nuevo reconecté de algún modo con algunas cosas, ¿no?, con las que no había conectado de pequeña. ¿Existeix una identitat sino española o sino valenciana com a conjunt de gent que s'autoidentifica com a tal? ¿O realmente es un conjunt de gent que, obviamente, esa herencia chinesa que es políticamente incorrecto de dir-ho, pero vaja, moltes voltes la diferència ve precisament de la cara o dels restes físics? Perquè ara t'estem escoltant parlar i, òbviament, qui ho escolta això com a àudio, resulta evident que tu parles un espanyol natiu, obvi. Aleshores, ¿existeix una identitat, si no espanyola, entre la gent que viu en d'aquests dos mons? ¿O simplement el que n'hi ha és un conjunt de situacions que se repeteixen quotidianament entre tots els sinoespanyols? A ver, no lo sé, es complejo. Yo creo que como es verdad que hijas e hijos de migrantes aún no somos numerosísimos y como he dicho en mi charla, ¿no?, es verdad que el tema de las identidades muchas veces
se utilizan como herramientas políticas, como herramientas para exigir derechos sociales, para organizarse de alguna manera, y entonces todo este tema de autonombrarse es importante. Es verdad que no es que haya como un movimiento mainstream o algo así, sí que yo creo que sí que hay muchas personas que se pueden sentir identificadas como sino-valencianas o como sino-españolas o como hispano-chinas, puede ser. Del mismo modo que también hay muchas personas que se consideran españolas y ya está, o valencianas y ya está, y no tienen por qué tener esos apellidos, ¿no? Es decir, mucha gente no dice, soy valenciana pero de Torrente, ¿sabes? Soy valenciana pero mis padres son murcianos, no dice eso, ¿no? Entonces hay mucha gente que tampoco siente la necesidad de explicar, pues soy valenciana de origen chino, ¿no? Porque también, como he explicado, lo chino es que es muy variado, puede ser de China pero de un montón de sitios distintos. Entonces, ¿hasta qué punto todo eso está diciendo cosas de ti? Pues no lo sé, y por eso hay que quizá pues hay que ahondar más, y todo es más complejo, ¿no?, de lo que las etiquetas nos dicen. Parlem de créixer en un restaurant xinès, no? Perquè qualsevol que hagi llegit la teva poesia veu que n'hi ha un pozo que ha d'eixir d'algun lloc. Aleshores, quines són les teves influències poètiques i, sobretot, com descobreixes tu la lectura? De alguna manera, o sea, bueno, no sé si decir directa o indirectamente, pero claro, el hecho de que mis padres estuvieran en un restaurante chino influye en que mis padres estaban muy ocupados. Tengas un restaurante chino, tengas un restaurante de cualquier sitio. Y entonces no van a tener como tantísimo tiempo, ¿no?, para estar ahí. Entonces yo siento que la lectura fue mucho como mi refugio y como mi manera un poco de pertenecer, digamos, ¿sabes? O sea, yo pertenezco a este mundo donde me siento muy cómoda, donde la imaginación hace como todo posible, ¿no? Es decir, al final tú puedes ser como de cualquier parte y no tienes que estar todo el rato aquí en este pueblo donde eres, no simplemente eso. O sea, yo creo que la literatura da muchas, muchas, muchas posibilidades. A veces, algunos poemas que he escrito sobre estar en un restaurante chino tampoco son tantos, son pocos, pero me recuerdan un poquito, y de manera como muy muy lejana, y tampoco quiero hacer una comparación súper fuerte, pero bueno, hay un poeta chino que me gusta mucho, se llama Xu Lichi, Xu Lichi. Entonces, bueno, Xu Lichi hacía muchos poemas desde la fábrica donde él estaba armando teléfonos móviles, smartphones y de Apple y todo esto, ¿no? Entonces, a mí esa poesía me encanta, o sea, mezcla para mí lo mejor de la poesía, que es la abstracción, que es la idea, la imaginación, la imposibilidad, al mismo tiempo con algo muy real, que es que tenemos cuerpos, somos seres materiales y estamos bajo unas condiciones económicas de explotación. Entonces, pues todo eso se combina, yo creo, de manera muy interesante en ese tipo de obras. Pero bueno, luego mis influencias de adolescente son súper, súper variadas. Ahora estoy como recuperando esta figura que he dicho antes de Gary Snyder, que es un poeta que yo leí antes mucho. I no sé, molt interessant també. Puc dir que n'hi ha certa influència, no?, del Foro de Yunnan, d'eixa línia maoista, no?, de que l'art ha de parlar de la realitat i estar dirigit a lo que és la classe treballadora. No sé si és una paja mental mia o si és realment hi ha una influència, com a mínim, en això que m'has contat en la fàbrica, i que se pot traduir també en un restaurant. Sí, en algunos de... En Xu Lichi y en otros poetas que fueron recogidos en un documental donde salían varios poetas como hablando desde la fábrica, todo eso, a mí todo eso me parece muy importante. No sé hasta qué punto decir que es esta corriente, ¿no?, pero a mí de alguna manera me parece importante, pero, o sea, no, tampoco lo veo un deber, o sea, tampoco es un deber, insisto, es como que, vale, este poemario está de alguna manera como muy enraizado en esta realidad, pero no tiene por qué ser siempre así, y bueno, eso. Tu has dit, no? Tu eres la única, entre cometes, la teva família era la única família xinesa de tot el poble. Així el que n'hi ha és, òbviament, una falta de referents, perquè segurament els primers sinodescendents que teniu alguna visibilització en el que és la societat espanyola, que no siga com el tio de mi restaurante xino o el tio de mi bazar, és precisament la teva generació, no? És a dir, com has viscut tu la falta de referents i creus que s'estan generant ara referents? Sí, yo creo que en parte es una idea, ¿no?, que he dicho en la charla, de que si no tienes referentes, o sea, implícitamente lo que te están diciendo es que la gente como tú no crea, la gente como tú no hace cosas aparte de estar en restaurantes y todo eso, que está súper bien, porque yo vengo de eso y me encanta reivindicar esa realidad, pero es como, vale, no, o sea, si yo lo que amo es la literatura, pues ostras, es que no tengo, o sea, no tengo tantísimo, o sea, el acceso no es fácil, o sea, si ya nos podemos hablar a lo mejor de la literatura traducida del chino al español, o sea, es poquísimo, aunque sea
cada vez más, pero yo en este proceso, ¿no?, de crecimiento veía como que me faltaba mucho, ¿no? Y como también he dicho, como las redes sociales a lo mejor me ayudaron mucho a coger referentes de otros países, ¿no? Es decir, personas que también tenían este contexto asiático o directo o migrante, ¿no? Y que bueno, estaban en un sitio un poco que no sabían en qué aguas, ¿no?, estaban. Entonces, sí, o sea, por una parte está un proceso natural de que después de esos procesos de migración, de España pasar de ser un país de que mi tía, ¿no?, migrantes, a ser un país que recoge, pues sí que hay una generación, ¿no? Y sí que creo que ahora mismo se están generando nuevos referentes, pero es muy complicado, creo yo, como de acceder a ciertos espacios, diría yo. Es decir, a lo mejor, no sé, las redes sociales, que a mí no es que me entusiasmen de ningún modo, pero creo que nos han ayudado a acceder a ciertos contenidos, a gente de mi generación que era como, ostras, es que esto jamás lo hemos visto en la tele y jamás todo esto, y lo necesitábamos, y al mismo tiempo, pues, sí necesitamos estos referentes también en la tele, también en los reality shows y también en las cosas más banales del mundo. O sea, necesitamos esa variedad. Diguem que la teva generació, els referents, podríem dir fins i tot, no ja sinó valencians i sinó espanyols, sinó directament els sinó europeus, en la majoria de països, va tindre que buscar referents a Estats Units, que és el gran país que, diguem, ha rebut, el gran país occidental que ha rebut immigració xinesa, precisament per aquesta falta, no? Podríem dir que un poc bé, els primers referents els heu tingut via Estats Units. Hay una influencia muy grande. O sea, por una parte sí, es verdad que la migración a Estados Unidos pues sí ha sido muy fuerte, y por otra parte también no hay que olvidar eso de que Estados Unidos es que están todos, o sea, las películas que vemos son estadounidenses, todos. Entonces esa neocolonización de toda la cultura pues también impregna todo esto. Entonces, por una parte estoy muy agradecida, y por otra parte es vamos a buscar también otros referentes en otros países, porque como he dicho, en Latinoamérica también llegaron muchísimas personas chinas y personas asiáticas, y como la cultura de Abya Yala no nos llega, pues no las conocemos, ¿no? También, no sé, encontrar referentes, o sea, también, yo que sé, hay muchísima diáspora en otros países asiáticos, ¿no? Pero es verdad que por la influencia del inglés y por todo eso nos es fácil, y también por el contexto de Occidente, ¿no? De decir, España es occidental como Estados Unidos, entonces de alguna manera hay una cercanía, ¿no? Entonces sí, pero con matices, ¿no? L'altre gran país és Perú, i precisament en la conferència has comentat el cas del teu viatge un poc iniciàtic a la Xina, o dels teus viatges a la Xina, que el que t'has trobat, diguem, tu buscant les teves arrels, t'has trobat gent, per exemple, del Perú, que ja eren descendents de tercera o quarta generació de xinesos, i és un poc això, no? O sigui, aneu a la Xina un poc a trobar les vostres arrels. Intenta explicar, tot i que suposa que és una cosa molt personal i no se pot transmetre del tot, no sé, la primera volta que anaves a la Xina, que tenies 15 anys, per exemple, què volies buscar? O sea, no hay como una idea concreta de qué quieres buscar, pero sí que hay como una idea de voy a explorar algo que de alguna manera quizá o me he negado o no he tenido como el tiempo y las condiciones de explorarlo. Entonces, cuando fui a China tenía un poco esa mentalidad de a ver qué me encuentro, porque yo había ido de pequeña. Y evidentemente al pasar tantos años es como que tu mirada ha cambiado, también tu familia ha cambiado, han pasado los años y ya no eres, yo qué sé, esa niña pequeña española que todo el mundo le hacía muchísima gracia. No, ahora eres mayor y además te están haciendo preguntas que a lo mejor, o sea, tanto la gente te hace preguntas incómodas como tú a ti misma te estás haciendo preguntas incómodas, ¿no? Porque es ese momento de la adolescencia donde estás como también, yo qué sé, pronto voy a estar en bachillerato, pronto voy a estar en la universidad, ¿qué voy a hacer con mi vida?, ¿no? Entonces se juntan como todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo básicamente lo que me encontré fue como una familia que me hizo plantearme muchas cosas, ¿no? Respecto también a esa mirada, porque cuando estás en España es obvio que todo el rato estás en plan, ay, la mirada española, ¿no? Pero cuando estás en China es como, Dios, la mirada de mi familia, qué cansado, porque tengo que pensar todo el rato acerca de estas cosas, cuando para mí es muy natural, ¿no? Para mí es muy natural que yo qué sé, lo que sea, ¿no? Que no pienso exactamente de esa manera, o que me muevo así, o que mis gestos corporales son de otra manera, ¿no? Pero para ahí también es como, oh, qué extraño, ¿no? Y es como pensar todas estas cosas. Una cosa que ocurre quan arribes a Xina és que, òbviament, el que seria físicament passes desapercebuda, però quan obris la boca i parles en xinès, se te nota, diguem, una certa falta de vocabulari de fluïdesa per motius obvis, i es dona, no, l'altra paradoxa de la gent que té un doble cultura, no? Que al final no acabes d'estar del tot ni en un lloc ni en altre, i com vas viure això, no? El fet d'anar a Xina i saber que tampoc anaves a ser la Xina, sinó una volta més la sinoespanyola. O sea, por una parte, si tú
O sea, creo que tú puedes pensar que si vas al país de tus padres te aceptarán más. También es un pensamiento ingenuo que podemos tener, pero es muy ingenuo, porque yo en mi propia familia china, estando aquí o encontrándome con gente china aquí, si es personas chinas migrantes, directamente saben que o has nacido aquí o que has venido de muy pequeña, ¿no? Entonces, esos choques de alguna manera, o sea, claro que pueden ser dolorosos, supongo, porque siempre está todo ese tema de, ostras, si en España nunca van a aceptar, porque aunque tengo totalmente el idioma, pero tengo esta cara, pues quizá ahí me van a aceptar más. Y el resultado es que, o sea, de alguna manera no, como de manera general no, y que tú tienes que ir todo el rato buscando, pues esas, no sé, como familias elegidas y como todo ese proceso. Entonces, bueno, es complicado porque es pensar mucho. Y sobre todo, insisto, no está todo el mundo como yo pensando en temas de identidad, pero sí que es verdad que si todo el rato están cuestionando como tu posición, te hace todo el rato como pensar mucho en esto. ¿Son racistas los españoles? Mucho, pero yo creo que no, como no hay, como esto no es Estados Unidos, es decir, que como la migración tampoco ha tenido un, o sea, tampoco viene tantos años, como la historia de España es como muy, muy concreta, o sea. Yo puedo entender como que yo creo que la mayoría de españoles no se sienten racistas, sino, o sea, y además el racismo lo conciben como algo que es solo dirigido como hacia las personas negras, que eso tampoco es, bueno, hay muchísima gente tampoco que piensa que el racismo no existe, pero hay mucha gente que piensa, claro que existe y es hacia las personas negras. Y tampoco hay tantas personas negras en España. Y todo eso es mentira, o sea, hay una historia como muy grande de un montón de personas negras que han estado en España y también como mucha, yo qué sé, o por ejemplo, la xenofobia y el racismo o sea, cómo decirlo, Marruecos, la cultura musulmana, como todo esto, y es como, ostras, ¿qué ha pasado? O sea, ¿dónde está toda esa herencia, todo ese mestizaje, toda esa cultura? Que pues no lo sé, no sé qué pasó. En cierto momento España dice, vale, yo quiero ser de Europa, entonces somos de Europa, vamos, nos acercamos más, ¿no? Pues a que no, España no es así, ¿no? Pero es como vamos a acercarnos más a Inglaterra, a Francia, como todo esto, y vamos a alejarnos, ¿no? Un poco de ese sur, de alguna manera, y entonces no lo sé, yo creo que hay un montón de historias que hay que escarbar, y en ese sentido la comunidad afrodescendiente aquí en España está haciendo un trabajo muy bueno. La població sinodescendent hauria de prendre exemple, pot ser, d'esta població afrodescendent per a... Sí, o sea, yo creo que la comunidad asiática en todo el mundo y en el concepto, no sé, en temas de antirracismo y como todo esto, o sea, la comunidad negra, bueno, para mí es una inspiración absoluta y personalmente me inspira mucho, ¿no? Como sus maneras de luchar y de resistencia. Y aún así es que es muy distinto, ¿no? También, o sea, a mí me parece muy importante como establecer alianzas y al mismo tiempo ser totalmente conscientes del extremo racismo antinegro que hay en la comunidad asiática también. O sea, de eso también es muy importante hablar. De fet, part del teu treball precisament es dedica a això, no? A crear sinergies entre gent, diguem, sinodescendent o descendents asiàtics per a tindre més visibilitat i, en definitiva, posar aquestes coses que estem parlant ara un poc en el debat públic. Claro, me parece importante porque, bueno, durante mucho tiempo, pues eso, ¿no? Como que en el movimiento antirracista es como que, obviamente, y me parece natural, o sea, la visibilidad es, sobre todo de activistas negros, porque de activistas afrodescendientes, tienen una, digamos, madurez del movimiento mucho más grande, diría. Y sí, jo, sí que tenemos mucho que aprender. Y al mismo tiempo eso, ¿no? O sea, me interesa como todo este tema de crear sinergias entre personas asiáticas de distintos orígenes asiáticos, ¿no? Y también siempre que pensamos en personas asiáticas es como que en algún momento Asia empezó a ser China, Japón, Corea y nos estamos olvidando de todo el resto de Asia. Y en algún momento también la gente empezó a asociar Asia solo a gente este asiática, solo a gente con esta cara y solo a gente blanca y se olvida como de toda la gente negra también de Asia. Y del mismo modo a mí me interesa mucho también, yo qué sé, como en el tema del antirracismo, pues las etiquetas o las maneras también de llamarnos como personas racializadas, ¿no? Porque eso también es como, yo qué sé, en inglés también cuando se dice people of color, ¿no? Digamos, es decir, todas esas personas no blancas que de alguna manera estamos como creando alianzas contra esa supremacía blanca que además es universal, o sea, mundial de alguna manera y que está presente en muchísimos países aunque no sean blancos. Incluido, diría, España. Com creus que una persona d'origen asiàtic o una persona d'origen xinès, una niña de restaurant xino, sent la valencianitat o la identitat valenciana o la cultura valenciana?
A ver, depende de muchísimos factores, la verdad. Evidentemente depende de ciertos factores estructurales, de cómo está el relato de qué es la identidad valenciana y de cómo se está transmitiendo, pues, el valenciano, de las instituciones, de todo eso. Y yo honestamente no sé muchísimo de ese tema, así que no lo sé, y podré decir simplemente que a nivel individual, pues es que, o sea, todo este tema de que hay gente que está integrada y gente que no, me parece totalmente absurdo. O sea, tú estás en la sociedad valenciana, fin, te quieran que tú estés o quieran que tú no estés, tú estás. Entonces, tú estás todo el día interactuando con clientes valencianos, estás en el barrio, estás lo que sea, ¿sabes? O sea, no está esta idea de gueto, ni de pureza, ni de no, no me estoy mezclando. No, eso es mentira. O sea, te estás mezclando, estás todo el rato en el colegio, estás no sé qué, que luego tú estés, o sea, y ni siquiera es un esfuerzo, pero que luego tú, de manera natural, por lo que sea, tengas más amigos chinos que valencianos porque te sientes más cómodo con ellos, me parece la cosa más absolutamente natural del mundo. I després que, sobretot en el context del poble, si ets l'única família xina, vull dir, has d'interactuar amb la gent del terreny, sí o sí, vull dir, Exacto, no o hi ha altra. sea, la integración es absolutamente forzosa. Entonces, a mí todo ese tema de no, es que gente no se integra, es como, ¿por qué? O sea, porque comen cuscús los domingos y no paella, eso es para ti, como, tanto amenaza tu identidad, no sé, que esa persona haga estas cosas. Tanquem en una frase precisamente igual. Hay mucha información errónea o rumores en internet sobre... Suposa que en certa manera has volgut crear un poc la teua persona, la qual cosa és perfectament legítima. Pots assegurar que tot el que has dit en aquesta entrevista és totalment cierto, no? Sí, más o menos sí. Aunque sí, no lo sé. Es que antes he dicho esto de que la poesía es otra manera de ficcionar, y para mí la vida es una manera también como de ficcionar muy clara. Pero bueno, sí, en el periodismo hay que intentar como buscar esa supuesta construida y performática neutralidad y objetividad. Jo per mi ja ho tinc tot, o sigui que una abraçada, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat. A vosaltres. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores...